Muy buenas a todos, soy Opalo y estamos acá en el episodio 4 de la campaña de Age of Empires de William Wallace, es el tutorial. Hoy toca el episodio 4, desarrollo y tecnología, que supongo que nos harán mejorar algunas cositas. Así que nada, vamos a ver qué nos cuenta el juego y vamos a pasar esta misión. Llegan rumores desde el sur sobre un gigante que dirige las fuerzas de Escocia, atravesando con su espada tierra, hombres y caballos. Si este caballero mítico puede frenar el avance inglés, nos dará tiempo para desarrollar las armas necesarias. El mismísimo William Wallace. Ahora nuestros herreros forjan espadas y los fabricantes de flechas fabrican puntas y dardos. Para ganar, necesitarás avanzar a la edad feudal y repeler las incursiones Los inglesas. ingleses usan armas y armaduras muy avanzadas. Para ganar, necesitas avanzar hasta la edad feudal y rechazar los ataques ingleses. Necesitarás investigar y desarrollar algunas tecnologías propias para aumentar la fuerza de tu civilización. Por ejemplo, si desarrollas un telar, tus aldeanos serán más difíciles de matar. Para desarrollarlo, haz clic en el centro urbano y después en el botón Desarrollar telar. Bien, el desarrollo de nuevas tecnologías cuesta recursos, pero mejora tu civilización. Mientras investigas, puedes poner a tus aldeanos a trabajar y utilizar tus unidades militares para explorar. Es muy bueno el voice pack de esto. Tenemos que avanzar a la edad feudal, así que bueno, no debería costarnos mucho. Una misión bastante sencilla, necesitamos 500 de... básicamente 500 Habrá nuevas de tecnologías y comida. edificios disponibles cuando avances a una nueva edad. Para avanzar de la edad oscura a la edad feudal, necesitarás 500 de comida. Ahí está, bueno, justo el juego lo explica ahora. Así que nada, me debería priorizar en juntar la comida nomás y listo. A ver si podemos librear un jabalí, que es algo que no hago hace mucho. Bueno, perfecto. Bueno, con estas ovejas debería bastar. Nos conviene tenerlas abajo del centro urbano cuando las comemos, cuando las vamos a comer básicamente. Porque bueno, así los aldeanos evitan caminar tanto. Ahí es Además de una recoger cosita, comida de los digamos. arbustos, los aldeanos pueden criar ovejas o cazar venados para alimentarse. Criar ovejas es medio... Oh, menos, ya que viniste hasta acá, vamos a comerte a vos también. Pero bueno, básicamente sí, tiene como esas ventajitas el tema de los... De tener las ovejas adentro del centro urbano, básicamente los aldeanos se levantan y ya las están consumiendo. Básicamente no tienen que hacer el viaje de transportar la comida y etc. No hay ningún jabalí, ¿no? Para que podamos lurear. No, no veo ninguno. No parece haber ninguno. Ya tienes suficiente comida para pasar a la edad feudal. Sin embargo, también necesitarás dos edificios de tu edad actual. Ya puedes pasar de la alta edad media Pero ya tenemos un cuartel y un molino, que son los que Después, necesitamos. haz clic en el botón También se Avanzar pueden en la lurear edad feudal. ciervos, que Bien, básicamente tenés estás en que... camino a la edad feudal. Es algo que puedes hacer así. Te pones atrás y se van corriendo hacia la dirección que querés y bueno, cuando estén cerca los matás. A las En armas. resumen. Los ingleses nos atacan por A ver. sorpresa. Dos ingleses. Acá están. Pero tienen... Nos sacan una interesante ventaja. A ver si los podemos lubriar acá. Escondemos a los aldeanos. Y usamos el centro urbano para tirar flechitas. Más fácil. Capaz no perdemos ninguna milicia incluso. Ahora que la batalla terminó, genera nuevas unidades de milicia en los cuarteles para reponer tus tropas. No perdí a nadie, pero bueno. Como vos quieras. Son ventajas que tiene. Ahora.
Podemos seguir rubriando a ciervos, pero la misión se va a terminar seguramente apenas lleguemos al... Apenas lleguemos al coso. Ah, mira, todavía no se termina la misión. Avanzar a la siguiente edad histórica es la mejor manera de mejorar tu civilización. Este es el botón de aldeano inactivo. Haz clic en él para localizar a los aldeanos que ¿dónde está? Tareas asignadas. Ahora aldeano inactivo, ¿dónde está esto? Puedes actualizar tu milicia a hombres de armas. Haz clic en los cuarteles y después... No encuentro el botón de aldeano inactivo. Cuando avances a hombre de armas, todas tus... Unidades de milicia se convierten en hombres de armas superiores. Bueno, no sé cuál es el botón de aldeano inactivo. En el Age of Empires anterior era la Q. La Q. Uy. No. Bueno, no importa. Realmente no importa. Estoy casi seguro que quieren que toque el botón de aldeanos inactivos, pero no me acuerdo. O sea, este de acá es. Los ingleses vuelven a atacar. ¿Cómo? Es el mío. No. Listo. Bueno, bien. No son rivales contra tus guerreros. Excelente. Acá está la misión. Bueno, hasta acá supongo que era el mapa este, ¿no? Quiero pensar. Ahí está. Bueno, vamos a ver la que nos cuenta la historia y ya nos veremos en la próxima. Largo ha invadido, asaltado y saqueado Perth. Y lo peor es que ha capturado la legendaria piedra de Scott y se ha autoproclamado rey de Escocia. Muy mal. Si no podemos obtener una victoria en batalla pronto, los ejércitos escoceses estarán demasiado desmoralizados para pelear. Si este mítico gigante existe, ojalá lleve sus fuerzas a Stirling, donde se desatará la próxima batalla. Excelente. Bueno, regresamos al mapa. Ay, perdón. Había que volver a las campañas. Volvemos a las campañas. Y hasta acá el episodio de hoy, muchachos. Desarrollo y tecnología. Nos toca la batalla de Stirling. Que es la mítica batalla, si no me equivoco, en el puente. Donde, bueno, los escoceses le ganan a los ingleses. Una de las batallas bastante importantes de la historia de Gran Bretaña. Si no me equivoco es esta. Así que nada, nos vemos en la próxima. Un abrazo y chau chau, que tengan un muy lindo día.